En estos últimos días se ha incrementado la inseguridad al abordar taxis a través de aplicaciones, situación que debe ser regulada por las autoridades competentes, dijo Reinaldo Bermúdez, directivo de Fenico Taxi. La inseguridad al abordar taxis con aplicaciones tiene que ver con la calidad del servicio y eso es lo menos que se puede dar cuando uno solicita un taxi por aplicación, sobre todo los que están en InDriver. Esto de InDriver ha venido a fomentar la ilegalidad, ya que ellos no obedecen a nadie y al final lo que hacen es perjudicar al asociado y perjudicar al usuario, porque hemos conocido de jóvenes que han sido asediadas con miradas que tienen que ver con la laxividad hacia la pasajera y eso prácticamente son denuncias que nosotros hemos tenido, pero esas quejas no llegan a la policía. Sería la policía por establecer como autoridad el orden social, pero la autoridad reguladora del transporte, ellos qué pueden decir, nosotros, para nosotros no son motivos de búsqueda porque al final no están registrados, pero sí la policía por la situación misma del carácter que ella tiene de brindar seguridad a la población, si cualquier persona recomendamos que se sienta afectada, que vaya a la policía, ponga la denuncia y ella actúe en favor de la ciudadanía, porque Bermúdez dijo también que con estas lluvias, los conductores del transporte selectivo tienen que viajar con mucha precaución. Mira, la lluvia ha venido a bajar, lógicamente, el ingreso, pero hay un momento en el cual hay repuntes también por la misma necesidad de la población de la búsqueda de llegar a su centro de trabajo, pero es riesgoso la situación misma que el agua produce con el frenado de un vehículo y la sofocación que a veces andan los compañeros por buscar cómo ganar, entonces andan demasiado rápido y pueden perjudicar ellos y se pueden perjudicar al usuario, porque las calles no son aptas para correr en este momento, hay que tomar esa recomendación y buscar la mejor manera de llegar, aunque sea tarde, pero llegar sano, pues para que no se sofoquen los compañeros. Para Noticias 12, Castalia Zapata.